Hola, bienvenidos a Plan Planeta. Este es un programa de EPM para dar a conocer buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad en Colombia. Hoy hablaremos sobre la importancia ambiental del nuevo álbum de Chocolatinas Jet, Planeta Sorprendente. Conforme estas rocas giraban alrededor de la Tierra, colisionaban entre sí y la gravedad las fue uniendo unas con otras. Empezaron a fundirse en rocas más grandes. En semanas estas rocas se unieron a otras, creciendo más y más. Y en tal vez menos de un mes, aunque parezca increíble, nuestra luna estaba formada. Es cierto, la teoría dice que solo tomó un mes la formación de nuestra luna. Esta es la luna hoy. Es extraño pensar que la tranquila esfera blanca de nuestro cielo nocturno haya sido formada por una violenta colisión. Pero así fue. El álbum de Jet es totalmente sorprendente. Vos pasas del océano a la selva, de la selva al desierto, del desierto a una mezcla a otra, pero de unos datos que uno dice, wow, ¿cómo una lengua de una ballena pesa lo que pesa un elefante? ¿Sabías que el bambú mozo o de invierno es el más grande que se puede encontrar en zonas frías y que en condiciones aptas crece más de un metro al día? El álbum tiene algo muy especial, es que nos conecta con el planeta, nos conecta con los animales, con las plantas, con el universo. Entonces es como tener una ventana donde uno la verdad puede descubrir y puede encontrar cosas nuevas y sorprendentes. No solamente la ventana de internet o de toda la parte virtual, sino la parte también de uno tener, de abrir, pues como de todo ese ritual en que uno abre la chocolatina, se encuentra la lámina, mira qué número le salió, si la tiene, si no la tiene, la pega en el álbum. Entonces realmente es como esa conexión muy especial. Además siempre nos lleva como a esos momentos de la infancia. Entonces abrir la chocolatina y encontrarse la lámina es un viaje en el tiempo. El álbum ya no solo es el animal, la especie, qué come, cómo se reproduce y dónde vive, sino que hay una cantidad de secretos escondidos a través del álbum que te sorprenden, que realmente sorprenden a un niño y sorprenden a un adulto. Este año y este álbum tiene algo muy especial, es que tiene una separata como la parte central del álbum donde están las láminas especiales dedicadas a la sostenibilidad. Es un compromiso muy importante que parte desde el Grupo Nutresa y obviamente desde Nacional de Chocolates. Por eso el álbum dedica tres páginas muy especiales a un recorrido del agua desde que el agua nace en el páramo hasta que llega al océano.
Entonces esa parte del álbum tiene como unas especies emblemáticas con ciertos problemas ambientales claves. El uso excesivo de bolsas con las tortugas marinas, o por ejemplo el calentamiento global que tiene que ver con los pingüinos, o la pesca ilegal con los delfines rosados. Entonces es como también nosotros podemos conectar a los niños y las personas y decirle que esas especies tan espectaculares que nos gustan tanto, como los delfines, los pingüinos, las aves, se ven afectadas también por nuestras acciones. Me encanta venirme a estos bosquecitos así. Y uno encuentra unas sorpresas. Yo digo que es como un safari microscópico, porque no hay que caminar mucho. Uno en 5 metros puede encontrar un universo completo de larvas de insectos, de 100 pies. A veces encuentro ranitas o moluscos también se encuentran por ahí. Los campesinos son respetuosos de, por ejemplo, de estas coberturas de musgo, de cuidar las cañadas. Y han entendido que si tumban las cañadas y se llevan los musgos, pues obviamente no va a haber el preciado líquido, que como todos saben, o lo que se ha dicho, la próxima guerra mundial va a ser por el agua. Y aquí tenemos un tesoro, por eso hay que cuidarlo.